Amigos, estamos con Víctor Martínez, un piloto regiomontano de una categoría muy especial que pone los pelos de punta en el autódromo cada vez que lo ves. Es la categoría de los dragster. Víctor, bienvenido. Pero platícame un poquito acerca de este mundo de los dragster. ¿Cómo está la categoría? ¿Qué tan competida? Sí, Mario, pues es una categoría de carros dragster que corremos 402 metros, que viene siendo el cuarto de milla. Son carros de 1,200, 1,100 caballos de fuerza que levantamos 280 kilómetros en 7 segundos. 280 kilómetros por hora es lo que llegas a desarrollar en solamente 7 segundos. En 7 segundos. Oye, son de los que traen un paracaídas atrás y todo el rollo, sí, cuando para frenar, pero también trae frenos, o el puro paracaídas es lo que te va a frenar. No, sí tenemos frenos traseros y los utilizamos, digo, depende de la pista, porque hay unas pistas que tienes una frenada un poco más larga y no ocupas el paracaídas, pero tenemos pistas un poco más cortas de frenada que necesitas sacar el paracaídas para que se pare el carro. Oye, tengo entendido que tú vienes de familia de corredores, como es el caso de tu padre. Tu papá también corrió en esta categoría. ¿Qué te dice él al respecto? ¿Le gusta que estés en esto y te da algún tip? Pues la verdad, andamos en esto por él. Él corrió la época de los 90s, 10 años, fue campeón mucho tiempo. Y andamos por él aquí, la pasión que tenemos de toda la vida, desde chiquito yo ando en el autódromo, y pues aquí andamos. ¿Y te da tips, consejos? ¿Qué sí, te dice? Sí, claro. Pues la verdad, ahorita ya los tips... Aceleran hasta el fondo, mijo. Los tips me los dio hace mucho, porque ahorita ya, como estamos peleando campeonato, o sea, es muy estresante que a veces lleguen y te digan lo que tienes que hacer. ¿Sí me entiendes? Pero, claro, pero pues es tu padre y la verdad estás ahí por él y de él aprendes todo. En fin, esto es un poquito de lo que nos puede decir Víctor acerca del mundo de los dragster. Gracias, compadre, por estar con nosotros. Gracias a ti, Mario. Órale. Saludos. Muy bien, amigos. Vamos a ver qué tan bien funciona este coche, qué tanta velocidad desarrolla de cero en adelante. Aquí tenemos una pequeña recta y un espacio para desarrollar. Vamos a poner el coche totalmente detenido y vamos a ver esa respuesta que les decía de los cuatro cilindros turbo, motor de 265 caballos de fuerza. A ver qué tanta velocidad alcanzamos a desarrollar en este tramo, que es aproximadamente unos 300 a 400 metros. 3, 2, 1. Nótese, ahí el arranque le faltó un poquito. Pero una vez que entra la segunda, es donde se siente que entra el turbo aquí y empieza a agarrar velocidad 110, 120, 130, 140 kilómetros por hora. El motor está en la parte baja, es el motor boxer que solamente Porsche y Subaru lo tienen. Es un motor que en lugar de ser en línea los pistones hacia arriba y hacia abajo, en B, los pistones en forma precisamente de una B, este tiene los pistones horizontales y opuestos, de tal forma que permite que el motor sea más chaparrito y que vaya en la parte inferior. Se distribuye mejor el peso porque el motor está perfectamente balanceado, es decir, que tiene el mismo peso hacia la izquierda que hacia la derecha. Por esa razón, yo esperaba más, pero quizás es el tamaño del coche lo que puede hacer y el peso. Estamos hablando de más de 1,500 kilogramos, un poco más de 1,500 kilogramos de peso. ¿Sabías que ser cliente ProDynamics te convierte automáticamente en cliente Protection? No, pero pues no sé qué es eso. Pues mira, es muy sencillo, Brian. Es un llavero que te da una infinidad de beneficios. Desde lo que son el parchado gratis de tu llanta, servicio a domicilio, descuentos en llantas y servicios, como alineación, balanceo, suspensión, rotación. ¿Ya ves que cada 6 meses le tienes que hacer la rotación a tu llanta? Independientemente de si sea tracción delantera o trasera. ¡Órale! Entonces, aparte de tener súper buenos precios, te dan todos estos servicios. Así es, Brian, porque si tienes algún problema con tus rines, tus llantas o requieres de algún otro tipo de accesorio, vente a ProDynamics. Aquí son los líderes en rines y llantas. No, pues sí son los líderes. Claro que lo son. Presentó.